Dirigida por Dario Argento, de un guion escrito por Argento y Daria Nicolodi, inspirada por la colección de ensayos Suspiria de Profundis, con música de la banda de rock progresivo Goblin, con una cinematografía inspirada en Blanca Nieves y los Siete Nanitos, y protagonizada por Jessica Harper. Tenemos Suspiria, un clásico italiano de horror supernatural, estrenado en 1977. La historia trata sobre una estudiante de ballet americana que es transferida a una prestigiosa escuela en Alemania, donde ocurren una serie de muertes que revelan una conspiración sobrenatural. Originalmente Argento quería que la escuela fuera para niñas preadolescentes, pero tanto su padre y productor, Salvatore Argento, como el estudio no lo permitieron. Cuando anunciaron el remake pensé que iban a irse por esa línea, y aunque me gustó el mismo, pienso que la versión definitiva es con esta idea de niñas preadolescentes. Sería interesante si alguien hiciera un cómic combinando elementos de la idea original de Argento, pero explore temas como el crecimiento, el primer amor, el rol de la mujer, el arte, el virtuosismo, el bullying, o sea, una combinación de Suspiria con Whiplash. No, no quite my y pienso esto porque, a pesar de ser un clásico, Suspiria pierde grandes oportunidades claves para desarrollar a sus personajes, temas y escenarios. Pero de la misma forma, al revisitar la película para hacer esta reseña, aprecié más que nunca su estructura compuesta de 6, debatiblemente 7 partes principales, su increíble música, diseño de escenario, su uso surrealista de luces, así como su cinematografía, su duración de 98 minutos y obviamente la dirección de Argento, quien me parece un director fascinante y de sus 20 películas he visto 8, mis favoritas siendo Tenebre, Ópera y Suspiria. Espero algún día cubrirlas todas en la página Digo, casi todas. Dracula 3D, la vi y no me interesa cubrirla. Desde antes de la primera toma, la música de Goblin establece el tono caótico, tenso y la atmósfera neogótica del filme. Entre esto y la iluminación surrealista que asalta nuestra percepción de lo que es real y no, el filme logra inducirnos en el frenesí que suspiria desde su primera toma. Por ejemplo, el rojo claramente en el filme implica maldad y el peligro de lo desconocido. Y lo vemos por primera vez cuando Susie está saliendo del aeropuerto. Amo el lenguaje audiovisual de esta introducción. Cuando vemos el punto de vista de Susie, la música suena y es como una alarma de peligro, que al salir del aeropuerto explota a todo volumen sin una posibilidad de vuelta atrás. Los primeros 14 minutos de Suspiria son icónicos. Los colores. Escenarios y diseño de producción son un paraíso estético, y las primeras dos muertes del filme son simplemente sublimes. Y en mi opinión, esta es la mejor parte de la película. Una de mis tomas favoritas está en la primera parte y es este punto de vista boyarista, en el cual vemos a través de los ojos del ente maligno. Que no me sorprendería haya influenciado a San Raimi para *David Dead*. Pero mi única crítica es que después de Pat ser atacada por el ente maligno en el baño Cortamos a la amiga tratando de abrir la puerta y de momento Pat está en otro lugar. Y si es la primera vez que estás viendo la película, no es hasta casi el final de la escena que entiendes que ella está en el techo. Falta una escena en donde la veamos salir del baño y treparse al techo. Así de sencillo. Fuera de eso, esta es la mejor parte de la película y una de las más icónicas. Aquí somos introducidos a los demás personajes. Esto incluye a los profesores y estudiantes, que lamentablemente fuera de las dos principales, los demás son pobremente explorados. Está Miss Tanner, que es la maestra principal atendiendo a unos detectives investigando la muerte de Pat. Al sobrino de la directora, el pequeño Albert, que me hizo pensar en Alfred Ashford y Ramón Salazar de Resident Evil. Conocemos a Madame Blanc, que me hace pensar en Tronchatoro y en Fletcher. Al sirviente Paplos que me hace pensar en una mezcla de Igor y Largo. De las estudiantes conocemos a Sara, quien se volverá amiga de Susy, y a Olga, que parecía iba a ser la rival, al otro como alfoy de la historia, pero el personaje es dejado a un lado a medida que pasa la historia, y originalmente sí si iba a ser la rival, ella era una de las brujas que estaba tratando de conseguir información de Susy. En comparación con la introducción, el ritmo narrativo de esta parte es uno necesariamente lento para establecer los escenarios y personajes. Lamentablemente los cortes abruptos en su edición son más notables y de aquí en adelante son una de las faltas que la película presenta en toda su duración. De esta parte me encanta la escena en el pasillo y la escena en el cuarto amarillo. Esta tercera parte es mi tercera favorita de la película y lamentablemente la más corta. Algo que nos recordaba es que Susie no quería quedarse en la escuela, pero tras desmayarse, básicamente la obligan porque le tienen que dar una dieta especial. Y eventualmente tenemos otra icónica secuencia, la de los gusanos. Cuando están investigando qué causó la plaga de gusanos, es que podemos notar, si no lo hemos hecho hasta ahora, las excelentes decisiones en la dirección y la fotografía. Esta toma siguiendo los pies me fascina, al igual que el movimiento de la cámara. Todas las alumnas duermen en el salón de baile y aquí Argento utiliza cortinas blancas, sombras y iluminación para crear la atmósfera e introducir el personaje, casi como si fuera una leyenda urbana, de la directora. Esta parte es una de las más frustrantes para mí, porque contiene algunos de los momentos más brillantes del filme y otros de los más torpes y abruptos, comenzando con el despido de Daniels, el pianista ciego. Tras su perro morder a Albert, cosa que pasa detrás de cámara, esta escena es solo una excusa para matar al personaje de Daniel. Y su escena de muerte es brillante en ejecución, con el escenario de la plaza vacía creando un sentimiento de soledad y casi de claustrofobia. Las tomas desde el punto de vista de la entidad maligna desde la sombra y luego la implicación que la entidad es un entalado, y para finalmente hacer el twist que es el perro quien lo mata, obviamente influenciado por la entidad maligna, hacen que esta secuencia sea brillante. ¿Saben lo que no es brillante? Cómo llegamos a ella y el corte abrupto al bar con los tipos bailando que destruye el ritmo narrativo que se estaba creando. Lo más importante que aprendemos de esta escena es que a Susie la están drogando con la dieta especial que le están dando. Sara se vuelve más prominente en esta parte ya que ella está investigando qué pasó con Pat. Hay nueva música y mis tomas favoritas son los POV mostrando la escuela. Lo menos que me gusta es el corte al bar. Esta es mi segunda parte favorita del filme. Comienza con Susie hablando con Miss Tanner sobre algo que recordó de la muerte de Pat. Hay un corte random, pero por fin vemos la piscina que mencionaron cuando Susie llegó a la escuela. Hay otra toma de la entidad maligna espiando a Sara y a Susie, ya que Sara y Pat eran amigas. Y al ir al cuarto de Susie, esta está drogada nuevamente. Amo el POV a fate black que hacen para representar cómo Susie está perdiendo la conciencia. Y si nos fijamos también podemos ver que la iluminación roja solo está sobre la comida con la dieta especial de Susy. El intento de escape de Sara es icónico. Es como si uno estuviera viendo una pesadilla pintada en sangre. Primero tenemos la música Tohender con la iluminación roja, luego hay un over the shoulder del asesino que al mejor estilo de un yalo utiliza una navaja. Aquí la música para en seco y de la misma forma la iluminación cambia a azul. Sara encuentra una entrada secreta y escucha a la directora, pero antes de poderse alejar, es atacada con un jumpscare que imagino hizo brincar a toda la sala en 1977. Sara se encierra en un cuarto, por alguna razón se aleja de la puerta y cuando intenta escapar, caen en unos alambres de púa. Esta escena de los alambres de púa es de pesadilla ya que la puerta está a solo unos pies pero no puede alcanzarlos y luego es asesinada. Tras la desaparición de Sara, randommente Susie se comunica con Frank, interpretado por Udo Kier, un amigo y ex psiquiatra de Sara. Aquí se revela que las antagonistas de la película son brujas y se explora superficialmente la posibilidad de que esto sea parte de un trastorno mental. Hay una decisión interesante, por no decir rara, de tapar la mitad de la cara de Susie con la cabeza del profesor Milius. Y una toma que me gustó mucho es un zoom hasta llegar al reflejo de los personajes hablando. Una tormenta comienza y, randommente, escuchamos por primera vez en la película los pensamientos de Susie, quien se encuentra sola en la escuela porque todos los estudiantes se fueron al bolchoi. Susie decide no comerse la dieta especial y la arroja al retrete, donde se enfatiza el color rojo. Y luego, al tirar al lavamanos el vino que le daban, vemos que es del mismo color de la sangre de los Yali. Randommente, un murciélago gordo ataca a Susie en una secuencia que es más graciosa que horrorosa, pero eventualmente se vuelve incómoda al terminar. Cuando Susie decide irse del cuarto, comienza el clímax de la película. Hay un corte mal ubicado que nos muestra la tormenta que ya lleva un rato, esto lo debieron poner como transición dos escenas antes. Susie descubre un pasaje secreto y tenemos un nuevo pasillo, por ende más excelencia en el diseño de producción. El color azul de la alfombra del piso y las paredes negras con diseños amarillos o dorados es exquisito. Aquí encuentra a la asamblea de brujas con Miss Tenere en la cabeza pidiendo que maten a Susie. También encuentra el cuerpo mutilado de Sara con clavos en los ojos y brazos. Y tras sobresaltarse y hacer ruido, las brujas mandan al sirviente a investigar. Y Susy se esconde en una habitación con una estatua de ave con plumas de cristal, lo cual es una referencia al primer filme de Dario Lento. Creo que perdieron una oportunidad de una interacción final entre Susy y el sirviente, ya que durante toda la película ella lo trata con respeto. Y tal parece que nadie más lo hace. Volviendo a la habitación, este es el dormitorio de Elena Marcus. O oh, Madre Suspiria, quien es invisible, tiene el poder de reanimar cuerpos y tiene un maquillaje decepcionante. Susie la mata con una de las plumas de cristal y esto no solo provoca que las otras brujas y sus sirvientes comiencen a morir, sino que la escuela completa se empieza a destruir. Esta secuencia está en la madre, cuando las paredes se rompen, sigue siendo impresionante. Y esta secuencia de escape con su música y destrucción me hace pensar nuevamente en Resident Evil. Susi logra escapar con una sonrisa en su rostro mientras la escuela se enciende en llamas y escuchamos los gritos de las brujas. No es un filme perfecto, pero es uno único que ha influenciado junto a la filmografía de Argento, directores como Guillermo del Toro, John Carpenter, Quentin Tarantino, entre muchos otros, ya que su estética visual sigue siendo impresionante e inspiradora hoy en día. Su guión, quizás no el mejor, pero la dirección está en la madre. Música icónica. Un filme que sin duda representa un antes y un después del cine italiano. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Suspiria una B. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. Miguel Bosé sale en esta película. Si sí, el cantante. Random, lo sé.